Amigos, vamos a hacer algo inédito, que es conocer en profundidad la letra del hit Speaking You. Nadie la sabe, la vale, letra. Vale, venga. Speaking You. Speaking You. Vale, es que ya le pongo música. Speaking You. Serenguisti Cho. Serenguisti Cho. Ay, no, no, no. No. Serenguisti Secchio, ¿no? Secchio. Aquí primero. Serenguisti Secchio. Vale, lo tengo. Serenguisti Cho, Speaking You, Serenguisti Secchio. No doy. Serenguisti Cho, Berewisti. Ahí que pusiste. Atentos en casa, ya tenemos la letra. Vamos, karaoke, Speaking You con Cañita Brava, hoy en el método Cañita. Venga, maestro. Sí, todos a cantar, ¿eh? Speaking You, Serenguisti Chesquiu, Serenguisti Cho. Serenguisti Cho, Speaking You, Berewisti Secchio. Choro, cho, cho, poro, po, po. Choro, cho, cho, poro, po, po. Choro, cho, cho, poro, po, po. Amigos, vamos a hacer algo inédito, que es conocer en profundidad la letra del hit Speaking You. Bueno, va a ser un momento importante. Aquí primero. Serenguisti Secchio. Vale, lo tengo. Serenguisti Cho, Speaking You, Serenguisti Secchio. Oh yeah. Serenguisti. Ahí que pusiste. La verdad es que es un poco lío todo esto y complicado. Todos a cantar, ¿eh? Speaking You, Serenguisti Secchio, Serenguisti Cho. Choro, cho, cho, poro, po, po. Choro, cho, cho, poro, po, po. Ese agua es un gin tonic. Vamos a optar por un videojuego clásico que es el Tetris. El Tetris es parecido al Candy Crush. ¿Tú sabes cómo era sí, el Tetris? El que era lo de las figuritas. ¿Cómo le llamaste? Trepi Trey. El Tetris, el Tetris que tú le llamas. Trepi Trey. El Trepi Trey. ¿Tú te acuerdas que era? Trepi Trey. Que cuando sí. Cuando hacía así. Y la Trey hace así. Y esa es la torre. Trepi Trey. Esa es la torre, ¿no? Y después hace el trippy no, así. Después había el trippy así. Tetris. Trippy. Así. Después hay uno que es como egipcio, el signo, que es este que no dabas egipcio, encajado. Que es, egipcio bueno, así. Hace así. ¿Egipcio? Así. No, era así. Y ahora el trope es así. El trope, el Tetris. ¿Y ese cuál es? El trope. ¿Pero tú a qué Tetris has jugado? Trope, así, y sube para arriba y haces así. ¿Y este? El trope. ¿Justin Bieber, Cañita o Miley Cyrus? Son dos de los artistas hipa jóvenes que están ahora en la cresta de la ola. Bueno, es que... ¿Miley Cyrus te gusta? A cantar en un idioma no se le entiende mucho, claro. Los ingleses pero entenderán bien a Miley Cyrus. Domina a ella y está bien, pero no se puede comparar ni a mocedades. Ni a Jenny Wisto, que fue una de las mejores cantantes. ¿Quién? Jenny Wisto. Jenny Wisto, no me suena. Fue eso y fue una de las mejores cantantes que hubo. El que trabajó con Jim Connor. No sabes, se llama Jim Connor el guardaespaldas. Se llamaba la Kevin película. Costner, dices. Sí, Kevin Costner. Pero Kevin Costner. Con Jenny Wisto. Con Whitney Houston era. Yo, bueno, pero yo le llamo en inglés Jenny Wisto. Jenny Wisto. Yes. Jenny Wisto en inglés. Jenny Wisto. And I yo. Miley Cyrus, ¿te gusta? A cantar en un idioma no se le entiende mucho, claro. Claro, claro. Los ingleses pero entenderán domina, bien a Miley Cyrus. Domina a ella y está bien. Pero no se puede comparar ni a mocedades ni a Jenny Wisto. ¿Perdón? Fue una de las mejores cantantes. ¿Quién? El que trabajó con Jim Connor.
No sabes, se llama Jim Cone, el guardaespaldas. Kevin Costner, dices. Sí. Pero... Kevin Cone. Con Whitney Houston. Madre mía, cómo está la vida. Pongámonos en situación, Cañita. Oscars de los años que vienen, estás nominado por tu papel en Torrente 5 y llegas al fotocall. Sabes que ahí están todos los periodistas con sus cámaras y tú tienes que posar. Posa, por favor, para la cámara. Posa para la cámara. Y pones así. Señor Cañita, señor Cañita, foto. Please, Cañita. Pose, Cañita. Esta sería una, ¿no? Una. Y después otra así. Claro. Dependiendo de dónde estén colocados los fotógrafos. Si bien, tienes que cambiar de posición, así. Vale. ¿Un tercer posado cuál sería? El tercer posado hace así. Ese sería el tercer posado. Y bueno, ya sabes que hay muchos medios. Y el cuarto... Si hay que cambiar de mano, le haces así. Ajá. ¿Habría un quinto posado? Y habría el quinto posado que hacías así. Con el dedo meñique. El quinto posado es con el dedo meñique. Y el sexto, porque es que hay muchos medios, o sea... Es esto, con el dedo así, con la... aquí, en el medio. Ajá. Del dedo, pulgar. Y para el fotogramas de Kazajistán, ¿qué pose pondrías? Te pondrías así. Y para Cinemanía de Pakistán, que también están acreditados... Cinemanía hacías así, como un abanico, así. Es como un abanico, así. Claro. ¿Y alguna pose sexy? Porque igual está también FHM. Y la pose sexy, sí. Hace así. ¿Cómo sería? Eso es pose sexy. ¿Y una pose aún más sexy para la portada de Primera Línea? Para el dedo se ponía así. Ese es el dedo de Primera Línea, ¿no? Ya. Te voy a poner un vídeo de él, lo vamos a escuchar cantar y tú me das tu opinión sobre esta estrella juvenil, ¿vale? Yo no sé por qué y no sé nada por ti. Cuela un baby que es muy de Justin Bieber. Y llamaban David. De mí, Unai. Y hacía así con las manos, dominando la mano derecha con la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Eso se llamaba Zembibe. En el momento en el programa Vaya V. ¿Pero el artista cómo se llama? Jenny Baby. Yo le llamo Jenny Baby porque es extranjero. Justin Bieber. Que yo le llamo Jenny Baby y a lo mismo le puedo decir ese TV. ¿Cómo lo vas viendo de momento, Cañita? La chica es guapísima, preciosa. Hace contacto en los corazones. Bien, por ahí. Pero vamos, está haciendo mucho street. Mucho street. Es callejera, triste, ¿no? Triste. Es callejera. Es callejera. Mucho street. No gusta, es callejera. Mucha, a la gente no le encanta eso de que vean chavales menores pequeños no pueden ver. No, esto. Pero ¿tú crees que un chaval menor pequeño, ya con una edad, no le gusta esto? No le gustará porque la madre y el padre ya no le dejan ver. No te metas en barra de camisa. Será en camisa de 11 varas, Cañita. Sí, pero no te metas en varas de camisa, ya lo. Está preciosa, baila bien, nada, chavala. Es que no son varias, ¿eh? Sí. Pues claro, es que... Y es... Hace mucho triste y eso sí que da penoso. Un estritis, que es lo que decía, estritis. Sí, es triste. Es estricte que lo hace viendo toda la gente de España en un videoclip. ¿Cómo se hace bien un estritis triste, estritis? Eso, se levanta la pierna. Eso es fundamental. Se pone otra pierna por encima de la otra. Eso significa estricte. Y ponerse así, como hacen ellas. Así. Mira cómo hace. El mocoso sexy. Eso es sexy. Sí, señor. Y hacen así. Y después cambian de posición y hacen esto. Y después da la vuelta y hacen. Mira, y después hace así. Yeah.
¡Qué sexy, qué rico, papi! Yo... ¿Esto es sexy? ¡Yo! ¿Esto ha sido sexy? Sí. Ya es aquí el número 2, sensualidad innata. ¿Cómo lo vas viendo de momento, Cañita? La chica es guapísima, preciosa, hace contacto en los corazones. Bien, por ahí pero vamos. Pero está haciendo mucho estrés. ¿Cómo? No te metas en barra de camisa. ¿Cómo se hace bien un street es triste? Se levanta la pierna. Eso es fundamental. Se pone otra pierna por encima de la otra. Y ponerse así, como hacen ellas. A ver. Mira cómo hace. El mocoso sexy. Eso es sexy. Sí, señor. Está muy guapa, pero... Y después cambia de posición y hacen esto. ¡Guapo! Mira, y después hace así. ¿Esto ha sido sexy? Sí. Es de los pocos genios que quedan vivos y en activo. ¿Pero tú crees que hay otro mundo realmente? Que cuando nos morimos vamos a algún sitio. No lo sé. Es un mundo que es invisible, que nadie lo adivina. Es un mundo invisible, que quiere decir que nadie sabe dónde está metido. El que está arriba es silencioso. Nosotros morimos y no nos avisa. Si hubiera milagro, ¿tú crees que no habría mucha gente? ¿En dónde? Abuelos, abuelas, los que morieron y desaparecieron. ¿Sabe cómo le llamo la muerte? Lo peor que hay en la vida. A ver, te voy a hacer una pregunta profunda, ¿eh? ¿Tú tienes miedo a la muerte, Cañita? Bueno, cuando estás sano sí tienes algo miedo. Pero cuando estás enfermo, ya cuentas con eso. Mira, si ahora, fuera la verdad de ese milagro que yo digo, no había cementerios, ni curas. ¿Sabes qué aparecías? En un caballo, si hubiera un milagro, te llevaba para arriba como un foguete y desaparecía. Y nadie sufriría la muerte de uno. ¿Qué te parece a ti si hubiera milagro? ¿Tú lo ves correcto? ¿Hacer sufrir a la gente? No, pero... No lo veo correcto. Desaparecía, no sufría ni tú, ni la gente que estaba alrededor tuya. Todos sabemos que nunca amenazarías a nadie con una bomba, pero yo te voy a dejar un teléfono y vas a hacer una llamada y estás amenazando de que has colocado una bomba. ¡Sí! ¡Mire! Dígame. Buenas noches. Si tira una bomba, te la voy a amenazar en tu casa. ¿Cómo? Te pongo una bomba en casa. No sé de qué me está hablando usted ahora. De una bomba en casa. ¡En tu casa! ¿Qué te parece? No, estoy trabajando. Yo estoy trabajando, caballero. ¡Pum! ¿Cómo dice? ¿Pero qué me está amenazando? Sí. ¡Te amenazo! ¡Cuelga, cuelga! ¡Chao! ¿Para qué te despides con educación si estabas amenazando? Y sobre todo, Cañita, ¿por qué te estabas partiendo la caja si en teoría se trataba de meter miedo? Tú no sí. vales para ser malo, ¿eh? No te fijes. Borchenoso. El baile de boxeo hacías así. Mira, para engañar al adversario tienes que hacer así. Venga, salto y hace. Eso es el juego de pies de Cañita. Y si hay que hacer una cosa así, se hace esto. Mira, mira. A ver. Mira cómo se hace. A ver, voy a saltar. Es coordinación. Vamos a hacerle un homenaje a los Rolling Stones. ¿Qué te parece? ¿Tú conoces su canción? Satisfaction. Satisfecho. Ahí está. Vamos. Satisfecho. Vale. Quieto. Voy a Satisfaction. Rolling Stones, Cañita Brava. Vamos. Voy a improvisar de aquí. Satisfecho. Me llenai. Satisfecho. Satisfecho. Satisfecho.
Mengele, satisfecho. Borchenoso.